Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Hola Marian, mi nombre es Melania, soy periodista y es un privilegio poder compartir contigo una charla sobre neurociencia, psicología e inteligencia emocional. Muchísimas gracias Melania, para mí es una alegría estar aquí. Tú que eres psiquiatra, has estudiado la mente y el comportamiento humano y dices que no hay atajos ni guías rápidas que aseguren la felicidad. Me gustaría que nos hablaras un poco más sobre esto. Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices, como que hay atajos fáciles para disfruta con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. Pero ¿qué sucede? que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Esas sensaciones pueden ser masajes, comida, alcohol, redes sociales, no todo tiene por qué ser malo, pero es autodestructivo cuando sustituye el verdadero sentido de la vida. Cada vez se investiga más sobre este sentido de vida. Los japoneses lo denominan ikigai y hoy en día se sabe. Que cuando existe ese ikigai, ese sentido que uno le da a las cosas, uno puede tener mejor salud física y psicológica. Incluso mejora en los marcadores cardiovasculares, pero también mejora la felicidad. Cada uno de nosotros, todos los que nos están escuchando, tú y yo, Melania, estamos librando una batalla en algún tema de nuestra vida. Todos nosotros estamos sufriendo constantemente por algo. Un tema económico, un tema de salud, un tema familiar un tema profesional. Siempre hay algo que nos preocupa y esas batallas nos marcan. Y cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que denominamos felicidad. Porque la felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día y que lo malo que sucede cada día, esas batallas, las sepamos gestionar de la mejor manera posible. Tiene un matiz con la plenitud. La plenitud es un Estado donde yo noto que mis necesidades están cubiertas y no quiero nada más. Por lo tanto, uno puede estar sufriendo mucho, pero ser feliz en ese momento, porque sabe conectar con lo pequeño y bueno que me va sucediendo cada día. Es decir, la felicidad está en conectar con las cosas pequeñas que van surgiendo en el día a día. Te he leído en varias ocasiones que muchas veces el antídoto para el sufrimiento es el amor. ¿A qué te refieres con esto? El mejor antídoto al sufrimiento y al dolor es el amor, es sentirse querido, es sentir que no estás solo esa sensación de soledad no buscada, esa soledad involuntaria es una es una sensación terrible para el para la psique, para la mente y para el corazón. Y por eso en muchas ocasiones cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que